Yo siento que el paso que yo di el otro día como que no debía hacerlo, tú sabes. ¿Cuál paso? Ese. Entonces, ahora mismo no me quiero comprometer realmente. Podemos seguir la relación que tenemos, ¿verdad? Pero sin el compromiso, yo no quiero. Todo malo los dos porque tú fuiste que me pediste matrimonio, eso no me pertenece. Está Ya bien, eso está bien. después lo Yo lo cuadramos sé. a ver cómo se determina, pero yo creo que lo mejor es eso, sí, que lo cojamos suave, que pensemos bien la cosa. Exacto. Está bien, no hay problema. Guarda su anillo bien, que ahí los delincuentes andan fuerte. Está bien, Bye. cuídate. Imaginen a una chica normal y corriente que enfrenta una decepción y eso lo va a llevar a caminos oscuros y emocionantes. Todo malo los dos porque tú fuiste que me pediste matrimonio, eso no me pertenece. Está Ya bien, eso está bien. después lo Yo lo cuadramos a sé. ver cómo se determina, pero yo creo que lo mejor es eso, sí, que lo cojamos suave. Desde traiciones hasta acuerdos con criminales. Yo voy a necesitar que usted se quite la máscara. Vivirás en este video. Voltéate, chula, pero tú estás combinado con tu carro, con esa vaina, esa manga. ¿Verdad que sí? Ay. Fuerte de Santo Domingo. ¿A qué fue lo que tú le diste una galleta? Espérate. Mana, ¿aló? Tranquilo, ¿viste? Yo estoy Dime lo que resolviendo te ya. graba conmigo, güey. Este Dios sabe si Está todo bien. sale bien. Está bien, tú me avisas, tú me avisas. Dime, mi amor, ¿qué lo que? Nada, quería pedirte el celular para que me lo entreguen. Mi amor, mire, el celular mío. Yo no tengo ni número. Pero, Mira, revisa los contactos nada más. Voy a confiar en ti. ¿Cómo Revisa que lo los contacto? contactos. Si tú encuentras otra cosa, porque el que busca encuentra, tú no vas a encontrar nada que afecte esta relación. Pero confiando en ti, yo te lo voy a dar para que tú nada más revises los contactos. Si encontraste otra cosa, problema tuyo, porque se supone que tú me estás dando tu palabra, ¿verdad? Yo te lo voy a dar, voy a confiar en ti. Revisa nada más los contactos. ¿Y por qué nada más los contactos? Porque como yo te expliqué, mi amor, hay cosas selectas de mi trabajo. No, pero si tú no me das el permiso, yo no quiero nada, entonces. Porque lo que sea que tú escondes, que tú no me confías. No, pues dame la tabla de Da la igual que policía, yo ven, lo mi amor. revise. Préstamela, ven. Tú sabes que aquí estamos en un lugar público, ¿verdad? No, pero ajá. Esa cosa no Dame se la dice en tabla de la público. policía. No, pero que son Dame cosas la ya que tabla de tienen la. que ver con el Ven, trabajo. yo lo comprendo. Tú, eso son dos cosas aparte. Ahora tú revisas los contactos. Ahí. ¿Qué tú vas a hacer con la tablet? Enséñame a usarla, ven, que yo no sé prender esta vaina. Hello, ay, Dios mío, pero voy a tener que cancelar el número. Dele para el Déjame, taller mío, dame la venga. tablet. Mira. Yo no voy a revisar a nadie ahí, pero tú sabes que te pueden votar por eso. Si ahí ven que yo entré al sistema. Pero, ¿qué tiene que ver la tablet de policía con algo tuyo personal? Porque es el trabajo, o Toma el sea. teléfono. Déjame ver. Solamente los contactos me dijiste. ¿Y será este? La contraseña. 0880. 0880. Entonces, solamente los contactos me No, dijiste. no, revisa lo que tú quieras. Ya, en CJ, verdad. venga. Pero te voy ahora, que tienes un asunto. Está plagada de NCX. Que lo que pasó fue un problema con una persona que tenía un vehículo dañado y el gobierno, él fue al gobierno a bregar eso, en verdad. ¿Es otro celular? ¿Eh? ¿Es otro celular que tú tienes? ¿Cómo así? Acá ahora mismo te acabas de usar otro celular. Ese es mi celular. Yo vi que tú sacaste otro ahí. ¿Cómo así? Yo le hice una transferencia, fue, mi amor. Eso es para transferir una tabla de transferencia. Ah, bueno, yo creo que yo tengo otro aquí, pero sí, mira, pero eso está vacío. Es una flota. ¿Lo quiere también? Toma. Revísalo los dos, toditos, de arriba abajo. ¿Y este mensaje? ¿Eh? ¿Y esa aplicación que tú tienes ahí? ¿Cómo, cómo? Yo estoy viendo aquí. ¿What? Yo no quería ver eso, ¿no? ¿Lo viste los cuernos ahí? ¿Quién es Zuli? ¿Quién? ¿Quién es Zuli? Yo no sé quién es Zuli. Tú querías buscar. ¿Y por qué te aplaudes? Claro, te aplaudiendo. Dándote felicitaciones ahí por tu hallazgo. No sé en qué encontraste, pero. Felicidades. No, que encontré, no. Yo no tenía intención de buscar nada, pero me salió una notificación ahí media rara. O sea, yo no tuve ni que entrar. A mí me salió una vaina ahí potente. ¿Qué te salió? No, yo no sé nada. Yo no. ¿Lo encontraste, los cuernos? ¿Qué cuerno? Yo no estaba pensando en cuerno y estaba pensando que tú me estás hablando mentira. ¿Cómo que tú no estabas pensando en cuerno? ¿En algo tú estabas pensando? Porque si tú querías. Estoy aquí, maestro, ya con el muchacho. Falta uno. Ah. O sea, tú tienes dos celulares. Hay uno de ellos que yo no lo uso, el otro que yo te di, ¿dónde está? Yo lo tengo aquí en mi mano. Dame ese que tú tienes. Este sería el principal. Este es el que supuestamente él no utiliza. Anda. Sale más caro que comprar. Charlie, ¿tú puedes venir un momento aquí? Sí, bueno. Estos son los dos tuyos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué mi celular está apagado? Esos son los teléfonos. ¿Qué te pareció tu búsqueda? Todo bien. Yo me voy a retirar ahora.
¿A retirar? Sí, tengo que pensar algo. Ah, bien, tú me avisas cualquier cosa. Uh-huh. Yo te expliqué que el que busca encuentra. Tal vez no encontraste lo que tú estabas buscando, pero sí lo que yo no quería que tú encontraras. Mira, tú me das a saber cualquier ¿y por qué cosa. Tú no? Pero yo no he encontrado nada raro, ¿cómo así? Ah, no. Dale, dale, ahora. Pasamos. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Se le perdió algo? ¿Cómo me frenaban ahí en la puerta y qué es lo que ellos dicen? Justo a tiempo. ¡Ay! ¿Eres tú que estás ahí? Dime. Yo siento que el paso que yo di el otro día como que no debía hacerlo, ¿tú sabes? ¿Cuál paso? Ese. Entonces, ahora mismo no me quiero comprometer realmente. Podemos seguir la relación que tenemos, ¿verdad? Pero sin el compromiso, yo no quiero... Todo malo los dos porque tú fuiste que me pediste matrimonio, eso no me pertenece. Tal, ya eso después lo cuadramos a ver cómo se determina, pero yo creo que lo mejor es eso, sí, que lo cojamos suave, que pensemos bien la cosa. Exacto. Está bien, no hay problema. Guarda su anillo bien, que ahí los delincuentes andan fuerte. Está bien, cuidado. Bye. ¿Aló? Saludo. ¿Me habla el Chapo? Sí, ¿qué necesita? Yo quería confirmar su número. ¿Este es su número principal? Bueno, sí, aquí que me llama mayormente la gente, sí. Perfecto. Mire, yo tengo información valiosa. Quería saber si usted está interesado. Información valiosa de usted mismo. ¿Mía? Uh-huh. Me andan buscando. Ah, ¿y usted no sabe? No sé, pero si es información valiosa, porque me quieren meter preso o me quieren matar. Bueno, caballero, por lo que yo acabo de ver, hay un bobo con usted y la policía. Usted tiene unos cargos ahí que fácilmente le dan perpetua o la silla. La silla. Sí. ¿Y cómo usted me hace llegar esa información? ¿O cómo yo me entero de esa información? Me gustaría primero confirmar su identidad porque su voz suena parecida a la del Chapo que yo he visto por ahí, pero me gustaría que nos viéramos en persona y hablar unos intercambios que podríamos hacer a cambio de esa información. Vale, pues usted me dice dónde nos vemos y yo cojo para allá. ¿Tiene disponibilidad hoy? Claro, dígame dónde y nos vemos. Ok, lo voy a llamar en un minuto y le digo. Vale, está bien. Perfecto. Espero su llamada. Vaya solo. Está bien, no hay problema. Nítido. ¿Qué lugar, chat? Tiene que ser lejos, como botado, como por aquí, por el centro, ¿no? Ay, pero yo no puedo ir con ningún vehículo. ¿Y cómo yo voy a llegar? Vamos para allá, para esa ubicación, que no está ni tan lejos ni tan cerca de la ciudad. No sería bueno que yo llegara en algo así potente. No puedo andar en el ilegal tampoco, en el NSX, porque llamaría mucho la atención. Aunque le voy a decir que en 15 minutos voy a estar en la ubicación que le voy a mandar. Hello. Saludo. Saludo. Déjeme confirmarle la ubicación, en la 078. Ok, ya voy. En 15 minutos nos vemos para allá. Bueno, cualquier cosa tíreme ahí mimito cuando ya esté ahí, por si acaso yo me quedo esperando. Dele, está bien. Voy a Paleto, me voy a cambiar la ropa. Yo necesito cambiar de vehículo, obligado. Yo no puedo andar en ninguno. El NSX, yo pondría en él, pero no había pensado en eso, en el vehículo. ¿Cuál garaje es este? Este es el garaje H. El RX7. Perfecto, entonces Kawasaki, obligado. Esta. Sí, es esta. Ay, blanca. Ay, qué rico. Entra a la tienda de ropa. Mira aquí. Aquí está. Ay, señor. Y por último. Ay, tú. Los cabellos. Eso es el último paso. Le voy a poner unos cortos negros. ¿Qué les parece? Que todo indique que es una peluca. Nada que ver con el cabello que realmente una mujer se pondría. Vamos a esto. Cabello que nunca ni se... Exacto. Vamos a poner una vela cualquiera. Vamos a ponernos este, que este como que tapa mal los lados. Por abajo es imposible que se tape. A menos que no pongamos una barba. Uy, entonces estamos ready. Lo último sería llegar al hotel. Esos 15 minutos pasaron hace rato, creo yo. Vamos a esto. Rapidito. Vamos a sacar. Lo de la policía hay que dejarlo, pero... No, la comida no. Las identificaciones y estas fotos. Que ando con ella arriba. Hasta la tarjeta de crédito vamos a dejar. ¿Qué más? Dinero. Ya. Eso se puede dejar ahí porque eso prueba que yo soy oficial. En el 078 le dijimos, ¿verdad? Ese reloj. Dime ya un garaje para ver si lo puedo guardar. Güey, son cosas del destino, miren. Como para que no pase. Yo creo mucho en las señales, pero nada, vamos a llegar. Aquí. Bueno, nada, está bien, vamos a hacerlo por aquí. Déjeme llamar al hombre.
¿Aló? ¿Aló? Saludos. ¿Usted está en la ubicación, caballero? En un minuto estoy ahí ya mismo. Bueno, ya mismo, en 30 segundos. Dele. Dele, 068 me dijo. Es una casa, allá adentro de la casa. 078, no. Al lado de la casa. Por la entrada. Okay, está bien. Yo le voy a decir a él que yo le puedo dar información valiosa a cambio de algo, un objetivo financiero. Hay que revisar si él llegó solo primero. Saludos. Saludos, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted, caballero? Muy bien, estamos bien. Él se retira. Lo que pasa es que me gusta impresionar la zona. Dele, no hay ningún problema. ¿Cómo usted está, caballero? Estamos bien, estamos bien. ¿Sería posible que usted me muestre alguna forma de que sea el Chapo? Que me compruebe de que usted sea el Chapo. Usted me ha visto en la calle por ahí, ¿verdad? Sí, claro, obviamente. No, también se la puede dejar puesta, no hay ningún problema. Yo escuché que hay una persona que está siendo muy buscada en esta ciudad. Mucha gente lo sabe. No es nada nuevo. ¿Usted está claro en qué situación anda ahora mismo? Sí, sí, estoy claro. ¿Usted no tendrá par de policías por ahí atrás escondido? Negativo, caballero. ¿Y usted nada cómo que tiene ver. Esa información mía? Yo investigué un poco y me di cuenta que usted fácilmente, si lo ven en la calle, se lo lleva para la silla. ¿Usted sabe cuál es la silla, verdad? Sí, sí, yo sé cuál es la silla. Mucho le estoy diciendo ahora mismo. Yo quería ver si podíamos hacer un pequeño trato a cambio de información. ¿Qué le parece? Eso digo, es lo que yo quería saber porque me parecía extraño tanta nobleza hacia mi persona. ¿Nobleza? Sí, sí, como que tanta ayuda hacia mí, así, desinteresadamente. Como. No, vamos a hablar bien ahora. Por eso es, tire para adelante, que es lo que usted quiere. Me gustaría saber si podemos contar con intercambio, un trueque financiero. ¿Te le gusta mucho el dinero? Por el momento lo que me interesa es el dinero. Cuando me interesa otra cosa, yo le aviso. Ok, ¿qué usted necesita de mí? Usted necesita de mí dinero, pero ¿a cambio de qué usted quiere ese dinero? Le puedo dar información valiosa en caso de que se haya abierto alguna investigación. Le puedo decir. Si le dan seguimiento también, en el momento le puedo decir. O sea, que usted es policía. Prácticamente de policía, ¿verdad? ¿Te quede maneja esa información? Te puedo asumir que sí. Y entonces, ¿y cómo yo puedo confiar en usted si ni siquiera estoy viendo su cara? Es que eso no funciona así. Bueno, yo le mostré la mía, ya usted me vio aquí, yo me arriesgué y todo. Pero dígame. Yo debería también ver su cara y entramos en confianza. No creo que eso sea posible. Para llegar a ese tipo de confianza, primero vamos a tener que hacer varios intercambios, de lo contrario yo no voy a acceder a quitarme la máscara, como podrá entender, y por eso también le pedí que viniera solo. Hasta ahora me gustaría que usted pueda comprobar que tiene la posibilidad de hacerme ese intercambio a cambio de información valiosa. Si usted cumple, entonces podemos ir ganando confianza, porque la confianza se gana. Usted sabe que yo soy una persona peligrosa, ¿verdad? Bastante, y me estoy arriesgando mucho estando aquí, déjeme decirle. ¿Y qué le hace pensar a usted que usted se va de aquí sin enseñarme su cara? Mm. Yo voy a necesitar que usted se quite la máscara. Caballero, dígame. Usted cumple con su palabra y lo primero que hace es traicionarla. No, traicionarla no, pero aquí tenemos que tener palabra. Usted sabe que en este mundo, ya lo entendí. ¿Cuáles son las dos cosas que más hay? ¿Plata o plomo? Sí. Entonces, ¿cuál es que usted quiere? Miren, déjeme decirle que yo mantengo mi palabra. No me voy a retirar la máscara. So, usted se prefiere morir. Mire, el riesgo que estoy tomando ahora mismo para que... Es más, yo prefiero que usted me mate antes de quitarme la máscara. Usted sabe que muerta yo la voy a ver también. También, pero no va a tener ninguna información de mi parte, por lo menos. Y supongo que de nadie más, porque les aseguro que nadie se la va a acercar a usted. Ay, ya está rabiosa, me salió, pero está bien. Yo no puedo enseñar la máscara. Vamos a esperar que usted me tenga confianza, la carga, entonces vamos a dejarlo ahí. Si a usted le conviene, ¿verdad? Soltar esta información valiosa, ¿usted me avisa? Está bien, yo lo voy a hacer llegar un regalito a usted. Una pregunta. Nosotros a veces tenemos enemigos en la calle. Uh-huh. Que lo entregamos a las autoridades. Le ponemos gancho. Usted también me ayudaría con eso, a ponerle un gancho. Yo le pongo el gancho y usted nada más se dirige al lugar donde está la persona y usted procede con lo que tenga que proceder. La suma es alta, caballero, para esa situación. Una cosa es información, pero vender a un oficial, déjeme decirle que es un precio muy alto. No vende un oficial, no. Hay delincuentes por los que yo quiero salir de ellos en la calle. Yo le pongo, vamos a decir, 400 kilos y usted se encarga de decocotar. Andan dañando los negocios. ¿Pues usted quiere que le dé la ubicación de esas personas? No. Yo lo que hago es que lo ubico, lo secuestro, le pongo un carro lleno de droga y yo la llamo a usted y le digo, venga aquí a buscarlo. Cuando usted lo coja, entonces
usted ya sabe que toda esa droga que él tiene, eso es un bobo para salir de la cárcel. Usted se encarga de hundirlo. Nítido. Yo puedo... Usted hace ese trabajo también. Puedo ver si mi contacto tiene la posibilidad, pero creo que sí. Maestro, ¿podemos dejarlo hasta aquí? Sí, sí, porque tengo una situación en la calle que tengo que resolver, pero ¿cuándo nos volvemos a ver? En cuanto usted tenga el dinero, me llama o me manda un mensaje y yo le voy a tener una información que sé que le va a gustar. Y dígame, ¿usted a dónde yo le voy a mandar un mensaje? ¿Al número que le llamé? No. Usted me estuvo llamando a mí en privado. Déjeme mandarle un mensaje. Entonces... Este, le vamos a poner un mensaje. Vaya a ver si le llegó un mensaje. Ya me llegó. Yo espero que en la próxima por lo menos yo pueda ver que sea la mitad de esa cara. Eso se va a ver. Vamos a ver si se puede o no. Si usted cumple con la palabra, quizás sí. Yo cumplo lo que... Si le digo, prepárese. Que usted acaba de entrar en un terreno bien grande. Así llegamos al final de este maravilloso video. Gracias por tu apoyo. Esta comunidad se está volviendo cada vez más grande y lo aprecio muchísimo. Nos vemos en el próximo video y recuerden que juntos podemos lograr cualquier cosa.